siquiera tenía el derecho a votar. Que nadie venga entonces a decir que nuestro movimiento no sirve, mucho menos a señalar... En toda la República, no solo en la Ciudad de México, en toda la República, con ese gran corazón, has hecho un trabajo maravilloso. Relegada solo a las labores domésticas y ni siquiera tenía el derecho a votar. Que nadie venga entonces a decir que nuestro movimiento no sirve, mucho menos a señalar...